quiere muerta y paga bien. Sigue andando. ¡Defneosi! ¡Udina se tuvo bien! ¡Pabste tú! ¡Pabse! ¡Aplica! Como me vean aquí, voy a tener problemas. No era
eres mi tipo habitual. Demasiado músculo. Pero si tienes los dracmas, podemos llegar a un acuerdo. Tespis dijo que estarías aquí. Ah, mi querido Tespis, un artista en tantos sentidos. Pero hablemos de nosotros. No lo comprendes. Necesito tu ayuda. Como muchos. Estas manos han ayudado a más gente que Hipócrates. No, Tespis me envía a buscarte. Bueno, no hago descuentos a sus amistades, si eso es lo que piensas. No, Tespis quiere que vayas con él. Necesita tu ayuda para la función de mañana. A Tespis le encanta actuar, pero esta vez tendrá que hacerlo sin mí. Pero, ¿no eras su musa? El comandante Rexenor ha dejado claro que me costaría la vida si me asociara con Tespis justo ahora. Oigo hablar mucho de ese comandante Rexenor últimamente. Es uno de los perros favoritos de Cleón. He oído a algunas chicas. Le gusta disfrazarse con una túnica y una máscara elegantes y también hacer daño. Lo siento. Lleva la guarnición local. Sus hombres siempre están aquí. Se lo contarían al instante si me fuera. ¿Y por qué ese comandante te amenaza? Es todo por esa estúpida obra. Hacen todo lo que pueden por proteger la imagen de Cleón. ¿Incluso amenazarte? Los actores son supersticiosos. El comandante Rexenor sabe que Tespis no actúa sin su musa esperándole entre bastidores. Tranquila, me ocuparé del comandante Rexenor. No sabes lo malnacido que es. Es mucho más que un mero soldado ateniense. ¿A qué te refieres? Reuniones secretas, visitantes raros. Me da muchos escalofríos. Tendrás que matarlo. No hay otra opción. Si hago esto, ¿te irás con Tespis? Será un placer. ¿Dónde encuentro al comandante? En los barracones, cruzada la calle al norte. Las chicas lo van a visitar cuando necesita un servicio. No tiene fuerzas para venir aquí abajo. ¿Podrías describirlo? Lleva un casco enorme y estúpido. Para compensar otras cosas. No te preocupes, me ocuparé de él. Tráeme su espadita como prueba. Volveré pronto. Ningún hombre es feliz antes de morir. Hasta entonces, no puede ser feliz. Sino afortunado. Queda fuera de toda duda que Rexenor está del lado del culto de Cosmos. Ve al puerto. Hay un hombre llamado Barnabás contratando marineros. ¡A la carga! Lo encontraremos si buscamos todo. ¡Claro, señor! ¡Por los dioses! Ah!
¿Es bastante prueba de su muerte? No me refería a esa espada. Pero mientras esté muerto... Ya he hecho mi parte. Asegúrate de que Thespis esté en el teatro a tiempo para actuar. Estás muy tenso. Ven aquí y échate un poco. ¿Tenemos tiempo para divertirnos un poco? ¿O contigo siempre son negocios? ¿Lo son contigo? Sí que late sangre en estas venas. Ruge. ¿Pero qué hay de Thespis? Thespis es un actor. La mitad de las chicas han sido su musa en un momento u otro. Ahora hay que pensar en Thespis y la obra de Aristófanes. Esa obra es importante para ti. Con ella espero que llegue un cambio a mejor. Veo por tus ojos que hay más, pero todo el mundo tiene sus secretos. Basta que sepas que pienso detener a hombres como el comandante Rexenor y Cleón. Tendré cuidado. Aquí hay mucha seguridad. Venga, dime que tienes noticias de Thespis. Está bien, y estará listo para actuar en la obra mañana. Oh, gracias a los dioses. Sé cómo pueden ser los actores. Comparado con lo que suelo ver, es un soplo de aire fresco. Me alegro mucho de oírlo. Toma, por las molestias. Quizá la gente sea el corazón de Atenas, pero mi obra será su voz.
¡Oh! ¡Qué dicha para nosotros y nuestros hijos! ¡Si Cleón pereciera! ¡Y también sabrás que tiene la educación de un cerdo! ¡Qué insultos! Y pensar que iba a proponer que se os erigiera una estatua en la ciudad a cada uno por vuestra bravura. ¿Ves? Nos trata como viejos chochos y se arrastra a nuestros pies para engañarnos. Pero la astucia en la que estriba su poder, esta vez se volverá contra él. ¡Ay! ¡Ay! ¡Los conspiradores me están matando! ¡Ah! 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 ¡Ah!